Como todos los domingos y los sábados, estamos anunciando buenas noticias. Estamos anunciando el Evangelio del Reino, el Evangelio que puede transformar el corazón de una persona, puede transformar una vida, puede transformar una, una ciudad, puede transformar una, una nación a través de la vida de Jesucristo. Una vida totalmente y un estilo de vida totalmente nuevo, diferente a lo que tal vez estábamos acostumbrados a, a vivir. Pero con Jesús quiero decirte que sí hay esperanza para los días, los meses, las semanas, los años que vienen. Sí hay, hay esperanza en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a traernos, traernos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Y qué debo de hacer para.? Que Jesús entra en mi corazón, solamente debes dejar entrarlo, de solamente debes confesarlo públicamente, solamente debes dejarlo entrar en tu vida, no de una forma religiosa, sino, sino incorporando. Un nuevo modelo a vivir, un nuevo modelo y un nuevo estándar de vida, que eso va a ser que te lleve a un estilo de vida totalmente, completamente nuevo y diferente. Con Cristo Jesús, sí se puede, sí hay esperanza. Claro que sí que hay esperanza porque él dijo, mis palabras no van a pasar, no van a pasar, pasarán las modas, pasarán los políticos, pasarán tantas cosas, pero la palabra de Dios se sigue predicando y sigue permanente trayendo el reino de Dios aquí en la tierra en estos años, en estos últimos tiempos que serán tan glorioso, tan, tan, pero tan glorioso de parte de Dios. Y quiero que tengan ahí en Juan 3, capítulo 3, versículo, voy a leer solamente algunos versículos. Dice así en el primer versículo, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Quién estaba? Una persona religiosa, una persona que estaba siguiendo a Jesús, una persona que necesitaba tener una entrevista con Jesús. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y le, y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no tuviera con, con, con él. Viene una persona delante, delante de Jesús, una persona, acá describe que era un fariseo. Un fariseo en los tiempos de Jesús era como una persona. Que oficiaba delante, era como una persona religiosa que oficiaba en el, en el templo. Y esta persona viene, viene, seguramente esta persona vio todo lo que, lo que Jesús hacía, los milagros, las señales, los prodigios. Seguramente esta persona observó a Jesús como cuando eh, Sanó los, ojos, sanó los ojos de un ciego, sal, tal vez cuando vio que Jesús levantó un paralítico, seguramente cuando vio que, que sanó a una persona por más de 18 años eh, que, que, que era sometida por el diablo, y seguramente vio todos los milagros que Jesús había hecho, porque la fama de Jesús era tal, era tal la fama de Jesús que recorría... Recorría rápidamente lo que Jesús hacía, lo que, él, lo que él estaba haciendo, las señales, los prodigios, las maravillas, cómo sanaba a los enfermos, cómo sanaba a los quebrantados de corazón. Seguramente esta persona, esta persona lo siguió por mucho tiempo a Jesús. Seguramente esta persona siguió paso tras paso a Jesús para ver y, y qué es lo que hacía. Y después pudo tener un encuentro con Jesús. Y podemos ver el aslago que le da esta persona a Jesús. Podemos ver que dice: Wow, Jesús, las cosas que, que has hecho. Nadie puede decir que Dios no está con vos, porque las obras que estás haciendo son evidentes: es que Dios está con vos. Ha sanado a una persona, ha levantado un paralítico. Las señales que, y prodigios que has, has has hecho en estos tiempos son señales que Dios está con vos. Y Jesús le responde: Sí, la semana que viene voy a tener un estadio lleno, lleno de nuevo para de nuevo hacer lo que venía haciendo. Eso no dice la historia. Jesús no se preocupó por el halago que estaba haciéndole Nicodemo. Decirle que está a tu lado: Jesús no se preocupa por el halago. Pero Jesús, las señales que has hecho, las señales que estás haciendo, son evidentes que Dios está con vos. Y Jesús no le dijo, sí, mira, tengo una agenda programada para los próximos 20 años y que no voy a parar, así que te doy 5 minutos, porque los próximos meses y las próximas semanas no voy a tener tiempo. Jesús no estaba preocupado por, por las señales y los prodigios y las maravillas y, la, y, y todo lo que, él, lo que él a través Dios hacía a través de él. Este hombre me imagino que se habrá habrá entrado como en sí o, o confundido. Pero estoy halagando. Estoy diciendo todas las cosas, todas las cosas que son buenas, Jesús, lo que has hecho. Pero Jesús, esa no era la clase de conversación que Jesús quería tener. Esa no era la clase de Jesús, la conversación que Jesús no quería tener con esa, esa persona. Vuelvo a repetir, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. La conversación de Jesús no era mostrarle las señales, no era mostrar el impacto. La conversación de Jesús no era, eh, no era lo que él estaba haciendo, no era, no era el enfoque. No era su enfoque el impacto. Y seguramente no, Jesús no, no le iba a decir: Sí, viste, ¿Vos, vos estuviste en Samaria. No, viste en Samaria lo que ocurrió, lo que pasó, las señales, los prodigios. No, no, nada de eso. Nada de eso, nada de eso. Jesús no quería seguir una conversación de impacto. Decirle a que está a tu lado, no quería seguir una conversación de impacto. Decirle a que está a tu lado, no quería conversar de una conversación de impacto. Porque para él no era lo más importante. Lo más importante de Jesús era presentar el reino de Dios. La pasión que ardía en el corazón de Jesús. Era por predicar el, el reino de Dios. Me imagino que tomar mate con Jesús no te iba a hablar de lo contemporáneo. Seguramente te iba a hablar del reino, te iba a hablar de Dios, te iba a hablar del mundo espiritual, te iba a hablar de lo que viene, te iba a hablar... De... Porque eso era lo que a Jesús le interesaba, era mostrar lo que Dios quería hacer, lo que Dios quiere hacer a través de su reino. No era la conversación que Jesús quería tener. Y rápidamente Jesús le, le cambia, le cambia la conversación. Decirle que está a tu lado, Jesús quiere, quiere cambiar tu conversación. Tal vez estamos enfocados en el impacto, estamos enfocados en lo que Jesús nos puede dar, pero no es la conversación que Jesús quiere hoy. No es la conversación que Jesús quiere tener con Nicodemo. Fíjense que sutil fue. Las cosas que has hecho. ¿Cuántas veces te han dicho, no, sos un groso, sos una grosa? Las cosas que has hecho. ¿Verdad? ¿Y cómo sube el ego? ¿Eh? ¿Cómo sube el ego? ¿Ah? ¡Qué rica comida! ¡Ah! No era la conversación que Jesús quería. Jesús no vino por halago. Jesús no quería halagos. Jesús quería predicar el, el reino de Dios. Y dice así después en, en, en el capítulo 3.3, dice, de veras te aseguro que, de, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ni siquiera le sigue la conversación. Jesús ni siquiera se queda con esa conversación. Le cambia la conversación. Dice: De veras, te aseguro de que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y después la persona Nicodemo se enganchó con la conversación, aunque venía a halagar a Jesús, pero se quedó con la conversación que Jesús estaba planteando. ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le responde, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Dijo Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo. En otras palabras, lo que está diciendo, lo que nace naturalmente es de lo natural. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. Jesús estaba dándole la llave de cómo tenía que ver el reino de Dios. Esta persona vino impactado por los milagros. Vino impactada por lo que había pasado, seguramente las cosas que había, haya visto, lo que la Biblia no pudo tal vez registrar lo, lo que Jesús hizo, pero nos da mucha evidencia que Jesús hizo muchos milagros, muchas señales. Dice la misma Biblia, la misma Biblia dice que si se tendría que haber anotado lo que Jesús hizo, no hay libros que aguantaría lo que tanto ha hecho este hombre. Pero no era la conversación que Jesús quería tener con Nicodemo. Con él quería tener una conversación totalmente diferente. Él le estaba diciendo a una persona que supuestamente sabía teológicamente, sabía los reglamentos, sabía los mandamientos. Su teología tal vez era intachable. Seguramente su moral era intachable. Era una persona de bien. Era una persona que estaba admirando a Jesús. Lo estaba admirando a él. Pero no era eso lo que Jesús quería. Lo que Jesús quería era mostrarle el reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios o para ver el reino de Dios también, se debería nacer de nuevo. Y esta persona queda colgada como diciendo, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, no es, no es la forma. Hay un primer nacimiento, el nacimiento natural, que todos nacemos. Todos nacemos en ese nacimiento natural. Pero hay un segundo nacimiento que es espiritual, que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No, no es por lo que yo puedo lograr, no es por lo que yo puedo ser, o por tanto me conozca la Biblia y pueda de repetirte desde de Génesis hasta de Apocalipsis sin respirar. No se trata de eso, porque no era la conversación que Jesús quería tener con él. Lo que le estaba diciendo es que debes nacer de nuevo. Sí o sí debes nacer para ver el Reino de Dios. Sí o sí. Entrar al reino de Dios es de muerte a vida. Es llevar nuestra vida a una muerte completamente para entrar a un nuevo, a un nuevo nacimiento de vida. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Él lo puede hacer. Dice así: dice. El nuevo nacimiento según la Biblia es tan radical como pasar de muerte a vida, decirle de muerte a vida. Y acá yo me quiero, me quiero plantar, acá donde yo me quiero plantar. Lo que dice la Biblia del nuevo nacimiento, no lo que yo puedo interpretar, sino lo que la Biblia me dice, lo que hay que hacer para nacer de nuevo. Y dice así en, en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. O sea, por el pecado entró la muerte, por un hombre. Y dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. El pecado fue el alejamiento de dios el hombre de dios. quieras o no reconocerlo, no hemos alejado de dios. si estamos viendo cómo nuestro país está o cómo, lo, o cómo está mundialmente toda la cosa, es porque el hombre se ha alejado literalmente de dios. nuestra naturaleza es alejarnos de dios constantemente va a haber una lucha interna para que no, no, no tengamos un encuentro con Dios. Entonces, el pecado entró por un hombre y pasó por toda la humanidad. ¿Y qué tiene que ver Adán? Si yo nací de Elisa Esther Méndez, si yo nací de Rubén Alberto Velázquez, ¿yo qué tengo que ver con esas personas? ¿Con el primer ser humano? ¿Yo qué tengo que ver con la primera... La, la primer, Crear, el primer ser humano. Tiene mucho que ver porque desde de, de ahí nace todas, todos todo nosotros. Nos fuimos propagando poco a poco, poco a poco, nos fuimos dividiendo, nos fuimos esparciendo, pero la... El veneno fue por dentro, el veneno siguió por dentro, el veneno siguió de un hombre hasta los días de Jesús, hasta que el Hijo de Dios apareció para traer vida y vida en abundancia. La misma Biblia describe como por un hombre entró la muerte, pero por otro entró la vida. Entró la vida. Entonces todos fuimos destituidos de una gloria. Todos fuimos destituidos por nuestra, de, nuestra desobediencia. Eso nos hizo y nos alejó de Dios. Ahora, Dios nunca se alejó de vos. Dios nunca se alejó de tu universo. Dios nunca se alejó de su creación porque la sigue manteniendo. Si queremos ver el reino de Dios, mira alrededor tuyo. Ese es el reino de Dios. Nada más que lo hemos corrompido por el pecado, lo hemos corrompido nosotros por nuestra desobediencia. Hemos corrompido todo lo que Dios nos ha entregado por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio ego, por querer más, por querer más, 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 más. Podemos visualizar todo lo que Dios ha hecho. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Decirle que está a tu lado todo lo que, te, lo que hizo Dios es bueno. Hasta te hizo bueno. Dios te hizo bueno. O sea que tu naturaleza y mi naturaleza fue cambiada porque en el deseo de Dios fue bueno. En el deseo de Dios fue siempre bueno, pero en otra, la naturaleza del pecado, la transgresión de corromper las leyes de Dios, de querer vivir nuestros propios caminos, nuestros propios camino, nuestro propio deseos, eso nos llevó a lo que hoy se llama caos. Nos podemos quejar de gobernadores, nos podemos quejar de esto, de lo otro, de lo acá, del sol, del frío, de que esto, de que si, si se derrite, no se derrite, si se aumenta, no se aumenta. Es una consecuencia del pecado. Todo lo que estamos viendo naturalmente es la consecuencia del pecado. Todo lo que vivimos naturalmente y estamos viendo es la consecuencia del pecado del ser humano. Entonces viene Jesús a traer una vida nueva, un estándar nuevo de vida. Decirle que está turado, Jesús nunca vino a establecer una, una religión. La Biblia no dice que Jesús vino a establecer religión. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Nosotros hemos, 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 lo hemos querido poner como seguir a Jesús es algo religioso. Pero no es religión seguir a Jesús. Porque nunca vino a establecer una religión Él. Sino que vino a establecer el reino de Dios en, en la tierra. Él vino a establecer con señales y prodigios y todo eso sí lo respaldaba para que vean que el reino de Dios estaba cerca. Y uno de los primeros mensajes de Jesús, como el primer mensaje de Juan, era arrepentidos. O sea, lo que está diciendo, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de, de, de vivir esta vida. Y seguime, porque si me seguís, voy a darte vida, si me seguís, voy a darte abundancia, vida en abundancia, y si me seguís, voy a darte la paz que estás necesitando en este, en este medio o en este lugar tan oscuro o en esta vida tan oscura. Nos damos cuenta que Jesús nunca vino a establecer un, un, una religión, vino a establecer el reino de Dios. Pero como el hombre está caído, como la naturaleza del hombre está caída, ahora Jesús viene a traer la manera de poder entrar nuevamente al reino de Dios. Fuimos destituidos. Decir que está a tu lado, por tu pecado y por mi pecado fuimos destituidos. Fuimos destituidos. Ahora Jesús viene a traernos esa nueva conexión que necesitábamos. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el único mediador es Jesucristo. Él es el mediador, el Hijo de Dios, el que fue enviado de Dios. Él sí viene a traernos mediante su vida y mediante la cruz del Calvario. Hoy me sorprendía cuando el Espíritu Santo me hablaba del reino y me hablaba del nuevo nacimiento. Y me decía que la cruz es el comienzo de un reino espiritual, de es el comienzo de una nueva vida. No la cruz que la teníamos ahí clavado atrás del, del, de la puerta y la tenía de suerte a un tipito todo ahí colgado, sangrientado. No esa persona que yo, por muchos años mi familia tuvo ese crucifijo ahí colgado, una persona como que estaba sufriendo, como que nunca nadie lo ayudó. Estoy hablando del Hijo de Dios. Estoy hablando del que resucitó. Estoy hablando, sí, el que fue en la cruz del Calvario, pero también resucitó. Al tercer día, Él resucitó. Él nos resucitó. Él viene ahora a traer lo nuevo. Él viene a traer el reino de Dios a través de la cruz del Calvario. O del madero, mejor dicho, el madero, porque fue colgado de un madero. Fue colgado de ese madero por, porque había un acta que había que pagar y que había que, sí o sí, pagar el acta de la muerte. Y en ese acta, te guste o no te, o no te guste, porque te lo tengo que decir, y aunque me lo digo, estaba mi nombre ahí. Estaba tu nombre. Merecíamos la muerte, merecíamos el castigo eterno, pero por amor de que Dios creó todas las cosas buenas, Él no, está de, Él no está determinado a perder nada. Lo que Dios creó no va a perder nada, por eso, por medio de la vida de Jesús, por medio de la cruz, ahora tenemos acceso nuevamente a tener una conversación con Dios. a tener una conversación con Dios. Entonces Jesús vino a traer el reino de Dios. Y Él nos está diciendo, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver ese reino. Esa era la conversación que, que Dios, Jesús tenía con Nicodemo. No hay un punto intermedio cuando hablamos de la nueva, de, de, de la nueva vida en Cristo. No hay un punto intermedio. No existe un punto intermedio como nosotros podemos tener. No existe. No hay otro punto intermedio cuando hablamos de la nueva vida en Cristo. Y vemos una evidencia de una transformación y un nuevo nacimiento en la vida como en la vida de Pablo. Pablo era una persona que perseguía, que mataba. Pero él tuvo que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Él tuvo que arrepentirse de sus pecados, tuvo que con reconocer su estado de vida, su estado espiritual. Aunque era una persona que amaba la ley de Dios, que amaba la Torah, que amaba los cinco primeros libros. Y pensaba que am, amar todo eso era amar a Dios hasta que se dio cuenta que estaba muy lejos. Por eso te digo, entrar al reino de Dios, aunque puede ser muy moralmente correcto, puedes tener una, una postura intachable, puede ser que tu vida sea intachable, pero eso no te habilita para entrar al reino de Dios, no nos habilita. La única manera de entrar en el reino de Dios es por arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vivir, nada más. La hacemos muy complicada. Es donde yo me arrepiento de mis pecados, donde yo reconozco que me he alejado de Dios, que yo reconozco que he dado vuelta la espalda de Dios y reconozco que fui enemigo de Dios. Y que ahora quiero entrar nuevamente a su reino por medio de ese arrepentimiento. Por eso no hay un punto intermedio cuando hablamos de la nueva vida en Cristo. En Efesios 4:22 dice, despójense del viejo hombre. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia, en santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Que el que robaba no robe más. Eso es un arrepentimiento es depojarme de mi naturaleza, es depojarme de lo que venía continuamente haciendo mal las cosas y ahora ya no, ya ahora ya estoy aceptando a Jesús en mi vida, estoy aceptando a Jesús, desde ya que está a tu lado, porque vengas a la iglesia no significa que puedas ser puedas vivir una vida mejor Porque vayas a la iglesia no significa que tu vida es mejor. La iglesia no te va a transformar. La religión no te va a transformar. Porque yo vaya a la iglesia no significa que estoy viendo el reino de Dios. Porque sea sea una persona ultra archi mega religioso aunque el mundo es religioso yo soy una persona religiosa me tomo todos los días un buen mate antes de salir a trabajar soy una persona religiosa que todos los días equivo bañarme Soy una persona religiosa que todos los domingos estoy ahí en la iglesia. Eso no va a transformar nuestro, nuestras vidas. Eso no va a transformar nuestro corazón. Recuerden que, que el que fue a hablar con Jesús era una persona que sabía mucho. Era una persona religiosa. Era una persona que sabía. ¿Quién era Jesús? Sabía los cinco, seguramente de, de memoria, los cinco, los cinco primeros libros. Tal, tal vez una persona que sabía lo que. ¿Quién era Jesús? Y tal vez me puedas decir, no, pero yo, yo hace 25 años. Estoy yendo a la iglesia. Pero eso no nos asegura que nuestras vidas y nuestro corazón sea transformado. Por eso Jesús no enfatizó, no le dijo: bueno, ve a la iglesia todos los días, ve todo, todo, cada semana. Lo que Jesús le estaba dando era la clave para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios. Y era nacer de nuevo, era por un, un nuevo nacimiento, por un arrepentimiento en el corazón. Un arrepentimiento en el corazón. Por eso digo, por eso Efesios dice, desponge, de desponge, de despóngese. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, en santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen verdad cada uno con el prójimo. El que robaba, no robe más. El nuevo nacimiento implica un estilo nuevo para obedecer el Evangelio. Nacer de nuevo, eso nos va a facilitar poder obedecer el Evangelio. Nacer de nuevo nos va, nos va a cortar el camino religioso. ¿Y cuál es ese camino religioso? Es que nunca puedo llegar a Dios. Cuando realmente sí se puede llegar a Dios por medio de Jesús, por medio del nuevo nacimiento. Por medio del arrepentimiento. Por medio de ese arrepentimiento yo puedo entrar a un nuevo estilo de vida. A un completo estilo de vida. Como había dicho, el resultado de la caída tiene un impacto devastador sobre nuestro mundo entero. Tiene, tiene un impacto. El estar alejado de Dios, el darle las espaldas a Dios, el ser enemigo de Dios, el hacer lo incorrecto que a, a lo, ante los ojos de Dios, eso hizo que el impacto sea mayor en, el, en este mundo y en nuestras vidas, en nuestras vidas también. Como el resultado de la caída tiene un impacto devastador sobre este mundo entero. Vemos en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, como habíamos dicho, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Este estado, este estado de separación no solo nos impide ver el reino de Dios, sino que nos pone en evidencia la mayor... La mayor necesidad nuestra. Nos pone en evidencia. Nos pone en evidencia. Estamos con una necesidad de acercarnos a Dios. De poder entrar en este reino que Jesús nos está diciendo. La necesidad del ser humano es el, es el nuevo nacimiento que surge de la incapacidad nuestra por nuestro estado natural, para ver o para entrar, decirle que está a tu lado el reino de Dios. Puede ser que, que vivas una vida correcta, moralmente, pero si no hay un nuevo nacimiento, si no hay un arrepentimiento, si realmente no hay lo que Jesús está diciendo acá, estaremos muy lejos de, de entrar o ver el reino de Dios. La condición natural está totalmente, nuestra condición natural nos cegó la vida espiritual, nos ciega y no, no, no nos deja, no nos permite. Ni ver, ni entrar al reino de Dios. Esto es lo que Jesús le muestra a Nicodemo. Y es lo que nos está diciendo. Que nuestra manera de la que estamos viviendo puede estar muy lejos de entrar o ver. El reino de Dios es solamente lo que lo que Jesús le estaba planteando a, a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo muchas veces es progresivo. El nacer de nuevo puede ser también instantáneo. Pero tiene que haber una transformación en el corazón tuyo y mío. Tiene, tenemos que permitir que el trabajo del Espíritu Santo es hacernos vivir el reino de Dios. Mientras vivamos como me parece a mí... O como nos parece cada uno de nosotros, tal vez estemos muy lejos de estar viviendo en el reino de Dios o estar viendo el reino de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. No te lleva de. de, de no te lleva de, de estar dando vuelta con un mismo tema de un mismo ciclo. Y muchas veces vivimos de ciclo en ciclo, queremos el impacto, queremos ver las señales y los prodigios y las maravillas, pero internamente yo no estoy viviendo el impacto en mi vida, porque todavía estoy sufriendo con un ciclo, con un trauma, todavía estoy sufriendo con lo que me marcó. Todavía estoy sufriendo con tantas cosas, con el rechazo. Y me quedo, me quedo atado y viendo que en realidad Dios, Jesús nos está dando la, la llave para entrar al reino de Dios. Nos está diciendo, esta es la manera correcta de entrar bíblicamente al reino de Dios. Arrepentidos y punto. Pero muchas veces nos, nos cuesta soltar lo que queremos. Muchas veces nos, nos cuesta soltar y, y los dolores del corazón los lo queremos ahí porque, ay, me siento mejor cuando me dice, ay, qué lástima, pobrecito. O ciclos en otras vidas que son repetitivas. Si hay ciclos repetitivos, es porque. El reino de Dios no se ha apoderado completamente de nosotros. Porque la Biblia nos habla que va de gloria en gloria, de poder en poder. Nos está hablando de un proceso de nacimiento de haber estado en la mugre a pasar a un, a un estado limpio. Y eso para eso hay una transformación donde Jesús lo que estaba planteando no era, no era una religión. Jesús estaba planteando un estilo nuevo de vida, un estilo completamente de una manera de vivir. Pero lo hemos llevado todo, todo religiosamente muchas veces. Por eso es decirle que está a tu lado, aunque venga a la iglesia, no te asegura la vida eterna. No te asegura la vida eterna. No te asegura que estés en el reino de Dios. No te asegura ni que estés viendo el reino de Dios. Lo único que nos puede hacer ver el reino de Dios es que nazcamos nuevamente. Que espiritualmente recon reconozcamos realmente con lo que estamos luchando. Con lo que estamos... Atesorando, ay, no, este es mi reino, no me lo saques, esto porque me gusta. Si está habiendo siglos en nuestras vidas, es que el reino no está gobernando completamente. Porque no es la clase de lo que Dios está, lo que Jesús está hablando. Podemos tener la mejor, la mejor comprensión en la Biblia. Podemos comprenderlo. Podemos hablar del futuro, del pasado, de lo alto, de lo profundo. Podemos hablar de tantas cosas. Podemos ser personas íntegras. Podemos tener una posición, pero eso no nos asegura que estemos que estamos entrando en el reino o que estamos viendo el reino en nuestras vidas, no nos asegura, nos asegura el reino, es el cambio radical y necesario que debemos hacer en nuestro corazón. Es nuestro corazón que tiene que ser cambiado. Si cambiamos el corazón, si, cambi si dejamos que Dios arranque el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, eso nos va a permitir entrar y vivir una manera totalmente diferente. Una manera totalmente diferente. Pero si nuestro corazón no cambia, si nuestro corazón no ha cambiado todavía, si nuestro corazón no se lo hemos entregado a Jesucristo, entonces no, no, no podemos nacer de nuevo. Pero yo hablo lengua. Yo conozco muchas personas que hablan en lengua y que no es no en su vida conforme. Pero Dios me usa en profecía. Puede haber mucho muchas profecías, pero si el corazón no ha cambiado. Si el motor, lo que más importa es el motor de adentro y no está refinado, no, no se le ha hecho nunca un, un buen mantenimiento. Si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en, es, en ese nuevo nacimiento, vamos a estar muy, pero muy lejano al reino de Dios. Y sé que es chocante el mensaje como para mí fue chocante hoy a la mañana. Porque mi desafío es centrarme. Es que vivamos lo que Jesús está diciendo. Es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Quieren, ¿Quieren ver el reino? ¿Quieren entrar al reino? Todos. Entonces debemos seguir los pasos que Jesús nos da. El nacimiento no, no ocurre por un esfuerzo. Ah, me, a, a, a mí me trajeron a la iglesia para ver si podía cambiar un poquito. No va, no va a pasar nunca nada. No, a mí me trajeron porque me dijeron que, 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 que me va a transformar el carácter. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Ah, te lo traje para ver si. si si se calma un poquito, no va a pasar eso. Porque no te asegura que vos te sientes martes, domingo, sábado, miércoles, lunes, sábado, todos los días a la iglesia. No te asegura que tu corazón se ha transformado. No te asegura eso. Lo que te asegura el nuevo nacimiento es, es tener un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí es el, el que te puede convencer de pecado, nos puede convencer de nuestro estado espiritual, de vida que estamos llevando y que nos va a guiar a que, che, loco, me tengo que arrepentir. Estoy mal delante de Dios. Estoy, la estoy pifiando, la estoy haciendo mal. Él va a traer ese convencimiento. Él te va a hablar internamente. Tal vez va a usar personas que te está hablando y te está diciendo que necesitas a Jesús. Dios puede usar a personas para guiarte a un nuevo nacimiento. A través del Espíritu Santo. Pero es la obra del Espíritu Santo. Es la que va a transformar tu corazón y mi corazón. Si estás esperando que... Que una varita mágica cambie tu carácter o cambie tu estado, tu estado espiritual no va a pasar. Hasta que no haya un arrepentimiento genuino. Hasta que no, recono no reconozcamos que estamos viviendo una manera de vida religiosa y que realmente necesito tener un encuentro con Dios. Que realmente yo necesito arrepentirme para que mis pecados sean crucificados en la cruz del Calvario. Hasta que no suceda el arrepentimiento, mi vida va a estar en ciclo y en ciclo. Voy a vivir de una manera constantemente que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando la Biblia nos, nos dice que sube, que va de gloria en gloria, de poder en poder en poder. Hasta que no suceda ese trabajo del Espíritu Santo, no vamos a poder ver el reino de Dios. No vamos a poder entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se, se entra por un arrepentimiento en el corazón. Un nuevo nacimiento espiritual. Una nueva manera de vivir. Una manera completamente nueva, diferente, distinta como veníamos viviendo. Y voy cerrando con esto. Primera eh, Juan 1 del 2 al 13. Pero a todos los que lo recibieron le dio el derecho el poder de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es el Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento y despierta la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento y despierta la fe en Jesucristo. Él es el que te va a gui nos va a guiar, nos va a decir que confiemos plenamente en Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces necesitamos en este tiempo ver nuestro corazón, ver internamente lo que está dentro, si estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve y nos haga vivir el reino de Dios. Porque lo que ha sido, lo que ha nacido de Dios, dice la Biblia que ha vencido al mundo. Y lo que no se produjo el nacimiento de Dios va a haber siempre un ciclo donde vamos a estar atados constantemente a la vieja naturaleza. Y no va a haber un renuevo en la, en la naturaleza. No va a haber un renuevo dentro nuestro. Necesitamos experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Experimentar un cambio radical y profundo. Lo necesitamos internamente para que realmente nuestras vidas cambien completamente. Y no estemos de ciclo en ciclo, de ciclo en ciclo, de ciclo en ciclo. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio radical en nuestras vidas. Si no dejamos que el Espíritu Santo transforme, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir lo en que, lo que antiguamente estábamos. Por eso Jesús nunca vino a establecer una religión, nunca dijo, haz esto y serás evangélico. Jamás lo dijo. Lo que Jesús vino a plantear, un nuevo estilo de vida, completamente diferente. Completamente diferente. Diferente. Por eso necesitamos el cambio radical completamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso dice que examinemos nuestras vidas a la luz de la verdad y vivamos como hombres y mujeres que han nacido y que han vencido el mundo y que traen la gloria de Dios. Primera de Juan 5:5. Primera de Juan 5, 5. Mi pregunta fue hoy a la mañana, ¿nací de nuevo? Llevo ya casi 20 años en el Evangelio. Y hoy me volví a preguntar, ¿nací de nuevo? ¿Realmente mi corazón nació, mi vida nació de nuevo? Y me preguntaba hoy, si yo le dije Espíritu Santo, ¿he nacido de nuevo? Porque yo puedo estar convencido que soy una nueva creación, una nueva creación criatura. Pero el único que lo sabe y el que sabe la verdad es el Espíritu Santo. Es él, es, es él que nos va a decir, mira no, o sí, os tenéis que cambiar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Yo quiero compartir la pregunta que me hice. No se la diga al que está a tu lado, porque ya no nos interesa lo que, lo que puede pensar el otro o lo que el otro hace. Ahora es personal. ¿Nací de nuevo? ¿O sigo con lo viejo todavía? Creo que debemos... Eh, se me fue la palabra. Examinar. Nuestras vidas para ver si hemos nacido de nuevo. Para que podamos ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¡Eh! Pero yo vi las señales y los prodigios. ¿Cuántos hemos experimentado milagros en nuestras vidas? ¿Vos también allá arriba? ¿Cuántas señales hemos visto? Nicodemo le dijo, ¡Ey! Loco, las señales que vos producís, las cosas que vos haces, wow, me impactan. Y rápidamente Jesús le cambió la conversación. No, no es eso, no es el impacto. Es decir, si, si naciste de nuevo, vas a poder ver y entrar al reino de Dios. Tal vez me pueda decir. Yo sé que hay gente, tal vez, con un talento impresionante. Y si sabe la Biblia, y si sabe. ¡Wow! Admiro. Pero eso no nos asegura que. Que estemos viendo el reino de Dios en otras vidas. Eso no nos asegura. Sé que estaban esperando un mensaje de poder, de fe. Pero creo que este mensaje tiene, tiene un, un, un impacto dentro nuestro, más que exterior. Porque muchas veces el ser humano se maneja por impacto y nos quedamos con el impacto. pero cuando no podemos profundizar para adentro, podemos decir: wow, qué tremendo árbol. pero para salir de ese árbol tuvo que profundizar muy, muy bajo, las raíces. para sostener la copa, para sostener los brazos, para sostener las ramas y muchas veces no podemos sostener cosas en nuestras manos porque no hemos ido profundamente en nuestro corazón tal vez hemos ido de mucho impacto pero no tan de, de profundidad no hemos dejado que el reino de Dios empiece tome el corazón tome el carácter el alma los sentimientos tome nuestras mentes Por eso debemos reflexionar en este nuevo nacimiento, que no lo dijo Mahoma, no lo dijo Buda, no lo dijo tantos, lo dijo Jesús, la persona que, que dividió el antes y después. Sus palabras no pueden pasar. Todo lo que él dijo no puede pasar. Por eso le quiero y les comparto este peso que yo tenía en mi corazón hoy. La misma pregunta. ¿He nacido de nuevo? ¿O todavía estoy con los ciclos? o todavía no puedo terminar de despegar o todavía no puedo ver esa plenitud de Dios en mi vida Como decimos en argentino, siempre falta el 5 para el peso. Por ahí ese 5 nos está trabando para que podamos ver el reino de Dios. Tal vez ese 5 nos está trabando para que podamos entrar al reino de Dios. Tal vez eso lo que está faltando es lo que... La pieza más importante que va a cambiar la transformación del corazón del hombre. Sin el trabajo del Espíritu Santo no vamos a ser transformados. No vamos a ser transformados. Podemos cantar. Todas las canciones de Hochi, de Sequi, podemos saberla de Peapa, sacar, sacar las, las notas las, que son difíciles, porque lo he intentado, pero son difíciles. Pero si no hay una transformación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, si el Espíritu Santo no ha tomado completamente nuestras vidas, Vamos a estar de ciclo en ciclo. Vamos a estar viviendo una forma religiosa. Una forma total, completamente religiosa. Donde no estoy viendo cambios, donde estoy luchando con los mismos hace 5, 3 años, 20 años. Significa que el Espíritu Santo no ha, no, ha, no ha tomado completo el corazón de ese hombre o de esa mujer. Quiero que cierres tus ojos y, te, y, y nos preguntemos, ¿hemos nacido de nuevo? Y si hay alguien que quiere nacer de nuevo, solamente tienes que aceptar a Jesucristo. Si aceptas a Jesucristo, dejas y confiesas que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador, automáticamente pasas de un estado caótico a vivir una, a un estado de paz y si lo aceptas a, Je a Jesús Jesús dijo que Dios tiene un regalo para la vida que deja entrar a Jesús en su corazón y el regalo de Dios para nuestras vidas es el Espíritu Santo es el mayor regalo de Dios para la humanidad además de su hijo, además de ese sacrificio que lo hizo por nosotros. El regalo es que Dios pone parte de, de su espíritu en nosotros, para que, para que nos guíe todos los días de nuestras vidas, para que nos guíe. A siempre hacia la verdad. Y si te has apartado, vuelve a casa. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de pues, nuevamente entrar en esa amistad con Dios. Es tiempo de arrepentir y decir, Señor me ha alejado, pero no me quiero alejar más de vos. Y ahí Dios va a dejar que la sangre de su Hijo te limpie y nos limpie como nos hace a nosotros también. Nos limpia del pecado, el asedio del pecado, de vivir una mala vida, una vida desordenada, una vida lujuriosa, una vida completamente opuesta a lo de Dios. Y por medio de esa sangre nos limpia. Y al limpiarnos... Permite que su Espíritu ahora muere en nosotros. Y ese es el Espíritu que te va a guiar a toda la verdad. Ese es el Espíritu Santo que te va a guiar a hacer las cosas bien, como quien diríamos. Hablando bien en argentino. No te va a hacer meter la pata nunca el Espíritu Santo. Si dejas que el Espíritu Santo controle tu vida... Y que controle nuestra, nuestras vidas nos va, nos va a conducir por un camino seguro, por un mayor camino seguro. Si hay alguien que, que quiere aceptar a Jesús en este día, levante la mano. Y si no quiere levantar la mano, no levante la mano. Haga la oración, arrepiéntase, deje que Jesús entre en su corazón. Y si te alejaste, arrepentíte también. Y si te has enfriado, arrepiéntete también. Y deja que Jesús entre en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, papá, por este día. La alabanza, Señor. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria, papá. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria, papá. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma, Señor, cada rincón de nuestro corazón, Señor. Toma cada rincón de nuestro corazón, Señor. Toma cada rincón de nuestras vidas, Señor. Y llévanos, Señor, a esa transformación. Llévanos a una transformación completa, Señor, de nuestras vidas. Señor, enséñanos y ayúdanos a caminar en tu reino. Para poder ver tu reino, Señor. Para que tu reino muere en nosotros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, si hemos quebrantado una ley, si hemos, nos hemos alejado, Señor, si hemos contristado al Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón, Señor. Pero Señor, queremos, queremos ese nuevo nacimiento. Queremos el nacimiento, Señor. Anhelamos el nacimiento nuevo espiritual en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En el nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, conversa con Dios. Dile, Señor, te entrego mi parte sexual. Te entrego mis pensamientos. Te entrego mi carácter. Te entrego mi vida. Yo quiero nacer de nuevo. Me he alejado de ti. Andá a abrazar a... A ese chico que se ha apartado. Alguien que ayude a Pablo. Si no has rendido una vida, si no has rendido áreas de tu vida, permite que hoy el espíritu Espíritu Santo, convenza, te convenza y nos convenza que tengo que entregar esta área, que debo rendir esta área, que debo entregar esta área, que debo darle esta área al Espíritu Santo. Tal vez sea la mentira, tal vez sea el orgullo, tal vez sea el área que... No estás viendo el reino de Dios. No lo estás viendo porque no estás rendida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres ver el reino de Dios y quieres entrar al reino de Dios, tiene que, tenemos que entregar las áreas. Tal vez estés viviendo una depresión y estés yendo a la iglesia todos los días. Pero la depresión golpea. Tal vez estés luchando con espíritu de muerte y vayas todos los días a la iglesia. Y la muerte golpea. Tal vez estés luchando con, con tantas cosas en la mente. Y te, te estés sentando. Todos los días en la iglesia. Pero cuando se apaga la luz, vuelve todo. Vuelve todo. Vuelve todo porque no se ha rendido esa parte. No se ha rendido esa parte. Señor Espíritu Santo, convéncenos en estos días. Convéncenos. Convéncenos estos días, Espíritu Santo. Convéncenos, Espíritu Santo. Convéncenos en, este, en los días que vienen, Espíritu Santo, para que podamos rendir, podamos rendir todas nuestras vidas, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo. Dirígenos, Señor. Dirígenos, Señor. Al nacimiento, al nuevo nacimiento, Señor. Al nacimiento del corazón. Radical, Señor. Radical, Señor. Que sea radical, Padre. En nuestras vidas. Para que las evidencias, Señor, de una naturaleza divina. Sean exterior, Señor. Sean exterior, Padre. Porque nos hiciste parte de la naturaleza divina, Señor. Nos has hecho parte de una naturaleza divina, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús.